Salut, bienvenue à notre cours de français. Et nous allons continuer avec le vocabulaire des parties du corps, les corps humains, avec l'exercice des les parties et aussi dans les verbes, les adjectifs et les noms que nous va faire par la description des corps humains. D'accord? Nous allons continuer avec ici. Bienvenue à cette cours. Vamos a ver. Y ayer les mandaba el audio, hacíamos estos ejercicios de los verbos, conociendo otros verbos que tienen que ver, por supuesto, con lo de las partes del cuerpo, para poderlos utilizar si vamos a describir o vamos a hablar de ello. Luego también tenemos por acá uno de los primeros ejercicios que vamos a hacer, que es este. Miren. Está por acá. Tenemos los nombres: la tête, le cheveu, le nez, le pied, le cul, les doigts, la main, l'œil, la bouche, l'oreille, le bras y la jambe. Todos esos los vamos entonces a escribir de acuerdo a con donde consideremos que va el correcto. Por ejemplo, vamos a comenzar por acá. Miren, por este de acá. Hay dos que señalan casi que a lo mismo, pero puede ser, recuerden, puede ser le cheveu u la tête. Pero este, ¿qué le ponemos a este? ¿Le ponemos cheveu o tête? Le cheveu. Ok, nous vas écrire le cheveu. D'accord? Bien. Le cheveu. Luego mencionamos este otro de acá y a este, ¿cuál le vamos a poner? Si dijimos que era le cheveu, que es este. A ver, ¿cuál le vamos a escribir acá? Easy. La tête. Oui. La tête. Va con accent circonflexe, pero ese no se lo voy a poder poner aquí. Ustedes ya saben, ahí lo lleva. La tête. La tête. Les cheveux, la tête. Les cheveux, la tête. Vamos ahora por acá con este. ¿Qui est cette partie de la visage? Esta de acá. ¿Qui est? ¿Cómo il s'appelle? Pleurer. L'oreille. Muy bien. Esta de acá. L'oreille. Bien. Après ici, nous vas continuer à ver ici. Comment c'est que tu dire et dit. Comment c'est s'appelle cette partie du visage? La bouche. La bouche, d'accord. La bouche, bien. Et aussi, nous allons continuer à voir ici. Comment c'est que tu dire ici? ¿Cómo se s'appelle? Tut. Será le pie, Les le cul, bras. le bras. Oui, c'est le bras. Et nous va continuer avec après ici. C'est tu. Non, il y a ce que ici, c'est tu. Nous avons deux. Comment il s'appelle? Les mains. La main, oui. Bien, merci. Et après, nous allons continuer à faire ici. Toda, desde aquí. Toda. Le pi. No, c'est no juste que le parti de pi. C'est tout. Desde aquí, desde la pliegue para abajo. La jambe, lo que suena jamón. La jambe. ¿Ok? La jambe, la pierna. Toda esa sería la jambe. La otra, la de la par, este sí sería le pie. Este, ese sí sería le pie. ¿Ok? Le pie. Esta de acá, le pie. Luego, nous avons après ici, señala dos ositos. Estos, no es solamente estos, sino estos. Ve estos de acá. ¿Cómo sé qué tú dices? Estos.
Les doy. Le droit, muy Le bien. doy. No. Así, ah, porque los otros son les hortel, ¿verdad? Ya me pensé que aquí estaba la otra palabra. Le droit. Ups, no me escribe nada. Está. Le droit. Muy bien, ce sont les droits. Et nous va continuer après ici. Muy bien. Aquí. ¿Cómo se sape esa parte del cuerpo? ¿Tú? Le cu, muy bien. Hay dos cu, este cu y este cu. Cu y cu. Y los dos se pronuncian igual, solo que este es cu sin la D y este de aquí es cu con la D y con la E. Pero se pronuncian igual porque de todos modos, como la E no va tildada, entonces no suena. Pero este sería le cu. Ok, bien. Luego, nous va continuer après ici, dans cette partie. ¿Cómo se s'appelle? Lene. Le Lene. nez. Muy bien, c'est pas le nez. D'accord, bien. Et finalement, après, ¿cómo se s'appelle? Just que on. En singular. C'est Lloyd. Le Lloyd. No es le oil, parce que es esa contracción. Lloyd. Lloyd. ¿Ok? Et si vous va dire le do, do, se son en pluriel, les jours. En singular, Lloyd. En pluriel, les jours. En singular, Lloyd. D'accord? Bien. Bien. Ok. Et nous avons ici après le cheveu, l'oreille, la bouche, le bras, la main, les jambes, les pieds, les doigts, les culs, le nez, l'œil et la tête. Ok. Bien. Merci. Nous allons continuer avec. Oups. Oui, pardon. Está. Ok. No me dije ahora. Hoy sí. Ya. Yeah. Ok. Vamos a ver aquí Dans la Bonne Réponse. Muy bien. Vamos a ver con cuál nos da. Según la imagen que tenemos ahí o lo que señale la imagen, vamos a ver. Dans la première image, ¿quelle partie du corps vous pensez que c'est là? ¿La main, les pieds ou la jambe? ¿La main, les pieds ou la jambe? La chan. La jambe, oui. La jambe. Luego tenemos la número 2, le nez, les joues ou la bouche. Lunes. Le nez, muy bien. Et la otra es la bouche, le sourcil ou la cheville. La bouche, le sourcil o la cheville. Señala esta, ¿ve? Esta, la cejita. La bouche, le sourcil o la cheville. La bouche, le sourcil o la cheville. La bouche, c'est pas le bouche. La cheville es abajo, allá por el piecito, ¿cómo se llama? Pantorrilla. Y por lo tanto, entonces es le sourcil, la ceja, ¿verdad? Le sourcil. Ahora miren ahí es lo que señala, ¿ves? Señala la rodilla. ¿Cómo decimos rodilla en francés? ¿La jambe, le bras o le genou? Leche Le no. genou, de acuerdo. Luego dice, miren, dice, ¿le bras, la bouche o la jambe? Le bras, ok. ¿Les joues, la main o les doigts? La mano.
Les genoux, les genoux, le nez ou les joues? Les joues. Les joues. Et la cheville, l'épaule ou les coudes? Les coudes est ceste. L'épaule est ceste. Y por lo tanto es la cheville. Ese, ¿no? ¿Cómo es que se llama esa parte? El talón. ¿Ok? Entonces, ahí está. Esa sería. Nos quedaría la jambe, le nez, le sourcil, le genou, le bras, la main, le joue y le cheville. Ok, vamos a ver acá. Vamos a ver. Tenemos. Ok. Tenemos entonces la jambe, le nez, le sourcil, le genou, le bras, le main. Les joues et la cheville. Ok, nous allons continuer. Miren acá. Y aquí viene parte de la actividad que van a ir haciendo. Vaya. Hemos visto presentación personal, cómo decir mi nombre, cómo hablar de mi vestimenta, mi vocabulario de vestimenta, de mi familia también, y ahora vamos a hablar de las partes del cuerpo. Va a haber un momento en el que ustedes van a hacer una descripción de ustedes así completita, por eso es que tienen que ir preparando esa foto, donde la foto que a ustedes les guste, la que quieran presentar, pero tiene que ser una foto real suya. ¿Ok? Entonces ahí vamos a tomar todo este vocabulario que me voy viendo. Después de las partes del cuerpo, vamos a ver adjetivos, cómo describirnos, emociones, sentimientos, adjetivos para describirnos físicamente. ¿Ok? Así es que vamos, miren acá. Vamos con este ejercicio. Dice, nous va écrire les parties de le visage. Nous avons oreilles, cheveux, oeil, nez, bouche, menton, joue et front. Creo que la palabra nueva aquí es you, ¿no? You. Ya vamos a adivinar qué es. A ver, nous va commencer après ici. ¿Cómo se que tú dir cette partie? C'est parti. Aquí, c'est parti. ¿Cómo se faire que tú dir? C'est parti. Oui. Le front. Front, exactement. Merci. Après ici? L'oreille. L'oreille. Oh, d'accord. Merci. L'oreille. Y tenemos aquí. Aquí la estamos usando sin artículo. Ok, solamente oreille. Luego tenemos esta. No. Ne, muy bien. Après ici, esta, ¿cómo cuál creen ustedes que es esta? Butch. Butch, ¿esta será Butch? ¿Esta? Este sería el menton. Oui, menton, menton, este. Y luego tenemos la otra que ya es, señala esto. Ah. Ah, ¿qué sería? Butch. Esa sí sería butch, butch, butch. Es cierto que la boca está abierta, pero no está en el vocabulario ni dand ni long. Entonces tiene que ser butch, ¿no? Luego tenemos la otra. Dice en la otra, esta es la nueva, por decirlo así. ¿Cuál sería esta? Ya le pusimos butch. ¿Cuál le suena que es aquí? Ju es mejilla, ok, cachete, ju, mejilla o cachete. Y luego tenemos la siguiente, esta de acá, ¿cómo decimos esta? Pero solo habla de uno. Esta, que sería oil, ok. Y por último, señala este que sería chevu acá, ok. Bien, vamos a ver, entonces así nos queda. Front, oreille, nez, menton, bouche, jus, oil, et cheveux, ¿ok?
Así nos queda entonces este ejercicio. Vamos ahora a ver otro. Pero este, miren, tiene que ver con colores, que ya los vimos, y las partes del rostro también, siguiendo con eso. Tenemos acá, vamos a ir, ustedes me van a ir diciendo que el color C, que el partie du visage es, o sí. La tête es rouge. ¿Qué partie de le visage es la T y qué color es rouge? S'il vous plaît, aidez-moi. La cabeza, ¿no? La cabeza, ¿qué color? Rojo. Ok, entonces esta, supongamos que esta es la cabeza, esta de acá. Y va, y nous va faire du rouge, d'accord? C'est pas si ou rouge. O si nous va continuar après les joues son jaune. ¿Quelle partie se son les joues et quel color se pas les jaunes? Oui. Los ojos amarillos. Ojos amarillos. Oui, merci. Se son, miren qué guapo nos está quedando este. Se pas un monster très, très marrant. Ok. Très drôle, très sympathique. Ok, ahí está. Entonces, c'est pas si le color jaune. Et nous va continuer ici avec les dents son vertes. ¿Qué color elle est y qué partie du visage? Verde, los dientes. D'accord, verdes los dientes. Se son ici vertes, vertes. Ok, verdes. Miren, sí, vertes. Vertes y vertes acá. Muy bien. Se son y sí. Vertes. 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 Y luego tenemos acá Lené et Violette. Lené et Violette. ¿Qué partie es Lené y qué color sepa le Violette? La nariz, La nariz. ¿Sepas qué le color? violeta, Oui, que sean en español, Francis Morado, oui. Bien, aquí está. Le purple, aquí está. Entonces, ese se le ne. Bien. Après, nous va continuer avec les joues. Les cheveux son noirs. Qui sont les noirs et quel color passe les noirs? Quelle partie sont les cheveux et qui sont noirs et quel color c'est les noirs? Oui. ¿Aló? ¿Qué partie se son les cheveux y quel color son noirs? negros, Ajá. ¿Y quel color el cabello, Oui. Ese negro. negro. Oui. Mira, esos son los cabellos, ¿ve? Se puso gelatina este monstruo. Eso ya no son los cabellos, solo este son los cabellos. Ese noa. ¿Ok? Noa. Vamos a. Ah, y la esta está repetida. Fíjense que aquí, en vez de poner le dance, vamos a poner les ojels. Esto vamos a poner. Les ojels, vamos a poner. Les ojels son verdes. Ok, ¿qué partices son les orels? Las orejas verdes. Oui, en vez après ici, vertes. Nick, pero abajo le he puesto que son rosadas. Ay, es cierto. No me fijé. Y yo por que la vi repetida, tiene razón. Ah, pues pongámosle otra parte del rostro. ¿Qué podría ser? Le ponemos butch, no, ya está. Este visage, visage, vamos a ponerle le visage y le vamos a cambiar aquí porque también no puede ir en aquí le vamos a cambiar porque tiene que ser
E. Okay, le visage E. Quiero ver cuál tengo aquí en mi paleta de colores. Orange, le vamos a poner orange, porque orange sí tengo en la paleta de colores de aquí. Vamos a ponerle orange, entonces. Pero ya está el orange. Ay, es cierto. Ay, a ver, otro color que no esté. Rouge, jaune, vert, violet, noir, orange, roses. Bleu. Bleu. Ups, no se escribió nada. Bleu. Ahí está. Ok. Bleu, ce n'est pas bleu, oui. Ok. ¿Qué partie es el visage y qué color va? ¿Qué partie es el visage y qué color va? ¿La visage? ¿Aló? La visage, sí, tú y sí, es toda la cara. Sí, visage es la cara, ¿ok? Por lo tanto, miren, tengo que ir a clase de manualidad, me salgo. Kinder, voy a revisar. Entonces, le visage es bleu. Y aquí tenemos, se ha puesto una mascarilla. Este monstruito. Para verse más guapo. Entonces, ahí está. Le visage es bleu. Ok, toda esta es le visage. ¿Ya? Ahora, la bouche es orange. ¿Qué parte es la bouche? ¿Qué parte es la bouche? La La boca. boca. Oui, entonces vamos a ponérsela aquí. C'est pas le orange, este monstruito, no sé. Ce n'est pas rouge le dance. Ce n'est pas rouge le dance. A ver aquí. Muy bien. Ahora. Y este sería el les orange. Bien, vamos a ver. Ahora vamos con les oreilles son roses. ¿Qué partes son les oreilles? Las orejas. De acuerdo, son roses. Bien, muy bien. Miren, aquí tenemos entonces este de por acá. Bien, y así nos queda entonces nuestro monstruito guapo y precioso está ahí. Bien. Nous va finir ici et nous va continuer demain après les autres exercices de description et quand vous va apprendre les parties du visage, les parties du corps et les corps humains. Merci pour ton attention et participation. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.